Pues nada, solo me queda esperar que lleguen. Uf, estoy cansada. Yo moví todo, pero estoy cansada. Solo me queda esperar que lleguen las personas que van a arreglar. Así que nada, déjenme subir. Y hoy estoy en Walmart porque quiero comprar una. Quiero ver si encuentro. Uy. Quiero ver si encuentro matcha powder. Matcha powder. Y quiero también ver las matas de blueberry y de. I think raspberry. Blueberry, raspberry, and plum. Así que nada, voy a ver qué hay y nos vemos allá adentro. Ojalá yo pueda grabar esta vez porque estoy usando mi nueva cámara. Así que nada, vamos. Ay, no. Pero es que yo no puedo. Esa planta está bella, bella, bella. Esa planta está. Oh my God. Esa planta está preciosa. Y voy para la casa. Porque ya es tarde. Y mi hija seguro se está por levantar. Y estas calles están llenas. Así que nada. Nos vemos en la casa. No sé a dónde estamos. Buenas, yendo, ¿cómo están? Hoy es 2 días después de cuando estaba limpiando el garaje y no, limpiando el garaje, no estaba
en Walmart comprando qué las matas de raspberry creo que sí. Espero que esté muy bien. Yo estoy cocinando. Se me murió el cilantro que tenía aquí. Pero nada, estoy haciendo habichuelas. Ya había hecho los canelones. Están hechos. Ahí está mi niña, ya tú sabes. Haciendo de las suyas. Y estoy viendo una youtuber que voy a recomendar que se llama Brittany Santana. La voy a poner aquí arriba. Ella es muy buena. Estoy viendo un video de anécdotas de propuestas románticas que le han hecho. Así que si les interesa, le voy a dejar el canal por aquí arriba. Y pues nada, ¿se recuerdan la plantita que compré? Bueno, no la plantita, la plantota que compré. Pensé que la iba a poner aquí, pero como que no. Ya tenía el bambú, todavía tengo la caja de la mesa que compré, porque la otra la subí para arriba. Ya tengo el bambú ahí, entonces la niña le gusta mucho poner la mano. La última vez se me cayó el bambú y ese es un bambú viejo y bien apreciado. Y yo dije, lo voy a poner ahí. Y ahorita la niña le pone la mano, entonces la planta cae. Y dije, no, mejor la subo arriba porque también estoy haciendo cambios en el cuarto. Le voy a poner una foto de cómo cambié, porque la cama estaba de. Sí, yo subo ahorita se lo enseño, pero ustedes más o menos van a ver. Estaba como de frente de donde está la televisión, entonces ahora queremos cambiar la televisión de ahí y moverla para enfrente de la cama. La razón por la que no hicimos eso al principio es porque a mi marido le encantan las cosas exageradas. Y por eso no se cambió. Compró la televisión grandísima y en el espacio donde estaba supuesta ir la televisión, que tenía las conexiones y todo, no tenía mucho espacio porque la televisión era demasiado grande. Entonces ahora vamos a mover la televisión de mi oficina. Vamos a mover la televisión de mi oficina y vamos a poner la televisión de oficina en el cuarto. Entonces, la televisión de mi cuarto la vamos a poner en mi oficina. Que nada, voy a terminar de hacer esta comida porque solo es las habichuelas que la estoy esperando que se espesen. Y pues nada, vamos a ver qué hago porque hoy no me levanté tan temprano.